¿Cómo reparar Touch ID, el detector de huellas digitales, en el iPhone 5S? Estoy seguro que muchos de ustedes, igual que como me pasa a mí, tienen problemas al desbloquear el iPhone 5S con Touch ID. Les voy a mostrar cómo es que hice yo para disminuir la cantidad de veces que falla y obtener un mejor resultado. Como ven, voy a intentar. Try again, dice. Intento de nuevo. De nuevo. De nuevo, hasta un punto que me va a pedir la contraseña, así que lo voy a desbloquear con el código. Muy bien, lo que vamos a hacer es, primero que nada, asegurarnos de que el pulgar esté en buena condición, no tenga, no esté lastimado, no esté sucio ni cortado. En este momento lo tengo limpio y en buena condición, así que vamos a ir a ajustes. Como estoy en iOS 7.1, la que salió antes de ayer, si no me equivoco, vamos a deslizar hacia abajo y en este menú mismo vamos a tener Touch ID y Passcode. Ponemos nuestro código. Muy bien, ya estamos en el menú de Touch ID. Como ven, tengo el pulgar derecho e izquierdo. Así es como el apodo que les doy a cada uno. Vamos a borrar el derecho, que es el que les comentaba tiene problemas. Y vamos a agregar uno nuevo. Ok, antes de comenzar, voy a bloquear el dispositivo. Les recomiendo que consigan un paño suave como este, que es el que generalmente vienen en los kits para instalar protectores de pantalla, los film, y limpien lo más delicadamente el lector Touch ID. Muy bien, ya con el sensor limpio, vamos a simplemente configurar nuestra huella digital. Pero lo que creo que es muy importante es que tienen que tener el teléfono en la mano y que hagan el proceso como si lo estuvieran desbloqueando normalmente. Es decir, no lo tengan en una mesa plano y pongan el dedo mecánicamente, porque no va a ser una posición normal. Es decir, háganlo como si lo desbloquearan cualquier día, sacándolo del bolsillo. En mi caso, el teléfono lo suelo agarrar así y lo desbloqueo con el pulgar derecho o izquierdo. Así que así es como voy a configurar mi lector. Muy bien, una vez terminado, a mí lo que me gusta hacer es renombrarlo y ponerle el dedo de qué mano y mi nombre, por si alguna vez decido agregar a otra persona a tener acceso a mi dispositivo. En este caso sería pulgar. Vamos a probar. Y como ven, funcionó al primer intento.